El gobernador Ricardo Rosselló, junto al director ejecutivo de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico, Jesús Vélez, anunciaron hoy el lanzamiento de la iniciativa Puerto Rico Responde, dirigida a revitalizar las comunidades de bajos ingresos y dirigirlas a la autosuficiencia. La idea es, ante el impacto que hemos tenido con el huracán María, ver cómo podemos utilizar los recursos que tenemos a nuestra disposición de la manera más efectiva, de la manera más transparente, con la mayor colaboración posible, para poder tener resultados claros en una serie de áreas importantes para mitigar y para tener una respuesta adecuada ante otra posible devastación. Jesús y su equipo de trabajo han elaborado entonces esta iniciativa que toca varios componentes. Entre esos componentes figura la reconstrucción de hogares con una inversión de hasta $40,000 por residencia, el ofrecimiento de talleres para la ciudadanía y la otorgación de incentivos a 30 pequeños comercios. Todo esto se va a hacer en una primera fase que tenemos la expectativa después de ampliar, pero es la manera de utilizar los recursos de manera más adecuada, de identificar las necesidades más apremiantes y de darle transparencia y colaboración al proceso. A través de Puerto Rico Responde, impactaremos comunidades alrededor de todo Puerto Rico, llevándole la capacitación necesaria para prepararse ante desastres naturales, creando y armonizando los planes de emergencia comunitarios con los planes del Estado. Según Vélez, la iniciativa Puerto Rico Responde podrá atender a aquellos que recibieron dinero de FEMA, pero que no les alcanzó para el arreglo de sus viviendas, y también a los que no cualificaron para la ayuda federal. Entre las entidades gubernamentales con las que cuenta Puerto Rico Responde, se encuentra la policía, el negociado de manejo de emergencias, el cuerpo de bomberos, la junta de planificación, el departamento de la familia y la administración de servicios de salud mental y contra la adicción. La actividad contó con los animadores Ivonne Orsini, Jaime Mayol, Ronnie Campos y con la arquitecta Astrid Díaz, quienes, según el gobernador, velarán por la transparencia del proceso y serán el contacto de la ciudadanía para reportar necesidades. ¿Qué cosa vamos a hacer? Bueno, pues el que me conozca y tenga mi número de celular o mis redes sociales, que me diga dónde es que es el problema. Y yo lo voy a canalizar. Seremos parte del resurgir, del nuevo crecimiento, del estar preparado para todo lo que Puerto Rico pueda enfrentarse. Cuando me dijeron, Ivonne, vamos a ayudar a Puerto Rico. Sabemos que todavía hace falta mucho. Estamos restaurándonos, pero hace falta mucho. Y me dijeron, ¿hay presupuesto? Yo dije, pues qué bueno, porque yo sé que eso es un tema controvertible. El anuncio de este proyecto se da en momentos en que existen ciudadanos que aún se encuentran tratando de recuperarse del paso del huracán María. En cuanto a aquellos que aún se encuentran sin servicio de energía eléctrica, el gobernador señaló. Hoy estamos a 99.7% de los clientes con energía. Eso implica que todavía resta un número significativo de entre 6.000 a 7.000 puertorriqueños que no tienen o clientes que no tienen acceso a energía. La primera fase es que todo el mundo tenga acceso a energía, ¿verdad? En eso se ha tomado menos en consideración la calidad del sistema que se está levantando y más la urgencia para levantar el sistema de energía. Esa es la fase que estamos hoy día. En otro tema, en la actividad estuvo el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Saavedra, quien señaló que según las últimas encuestas de la agencia, hubo un aumento en el empleo asalariado, en el total de personas empleadas, en la tasa de participación y una disminución en la tasa de desempleo para el mes de mayo del 2018. Para Noticias 24/7, Zoraida Assad Sánchez.